vamos a conversar un ratito con Cristian Carracedo. ¿Qué tal? Muy buenas. En una semana que ha sido buena para ti, asistencia, gol. No sé tú cómo te has visto y qué motivación tienes con la llegada del nuevo año. Bueno, más que todo eso, pues sí que era importante, pues psicológicamente, el venir de un parón. Acabamos pues con esas sensaciones agridulces de la derrota. Pues bueno, lo primero de todo, la alegría de poder remontar un partido tan complicado como se puso, y no te voy a negar que a nivel individual el poder ayudar y aportar al equipo con estadísticas, pues siempre es bonito para ganar en confianza. Estás un equipo que va líder. Imagino que cuando decidiste en verano venir al Córdoba, un poco lo que buscabas era esta situación en la que ahora mismo estás. Has renovado. No sé si durante alguna fase de la primera vuelta te ha pesado o has sentido cierta necesidad de continuar sumando algún gol más, alguna asistencia más. No, yo soy un jugador que, aparte de los números, me baso mucho por mis sensaciones. Que no, para salir contento de un partido no necesito un gol, una asistencia, evidentemente, siempre alegra, pero valoro más el salir de un partido que me hayan salido bien las cosas en el uno contra uno, haber sacado muchos centros, haber creado situaciones de peligro. Y sí que es verdad que empecé a un nivel muy alto, luego soy consciente, pues creo que como todos los jugadores, pues bajé un poco el rendimiento, y luego creo que lo he vuelto a subir, y bueno, pues ahora pienso que estoy en un momento bueno y a intentar pues mantenerlo. Uh-huh. Desde que llegaste a Córdoba, lo que se suele decir, has caído de pie, ¿no? Llegaste titular indiscutible, la afición te respeta y te quiere mucho, un equipo que va líder, participando en los momentos más importantes. Me imagino que un poco eso era lo que buscabas, ¿no?, cuando viniste aquí. Sí, la verdad que bueno, al final cuando renuevas en un sitio con una duración ya de más de un año, pues es porque te sientes a gusto, querido, valorado, respetado. Y bueno, es lo que intento transmitir yo cada vez que me he visto la camiseta del Córdoba. Darlo todo, intentar aportar lo máximo, respetar a nuestra afición en los momentos buenos y en los no tan buenos. Y sí que me siento súper súper a gusto, con la confianza de mis compañeros, del cuerpo técnico, de la directiva, del presi. Entonces, pues esperemos crecer juntos en este año. En tu carrera, ¿se te ha resistido el salto al fútbol profesional, a la segunda división? No sé si lo ves ahora más cerca que nunca y con la camiseta blanquiverde. Sí, bueno, pues no te voy a engañar que lo veo muy cerca porque por todo lo que rodea al Córdoba, afición, estadio, institución. Entonces es un club que está trabajando para ello, y sí que bueno, pues con la renovación y cómo se están haciendo las cosas, pues bueno, pues espero que podamos conseguirlo juntos, el volver al fútbol profesional en el caso del Córdoba, y pues poder llegar yo en mi caso también a nivel particular. Con todo esto de lo deportivo, sí que me gustaría hablar contigo de una faceta tuya que has mostrado por redes sociales, que es tu vinculación con la fe católica. Me llamó mucho la atención un vídeo que subiste a redes bendiciendo las botas con las que juegas cada domingo, que no sé si es algo que llevas practicando desde pequeño, si es algo que has conocido ahora con el paso del tiempo, y cuál es esa faceta tuya. Pues mira, ahora precisamente hoy han subido en una red social de jóvenes católicos, han subido un testimonio que di, y no ha sido desde pequeño. Yo he sido creyente siempre, pero sí que es verdad que bueno, a raíz de la muerte de mi padre, al paso del tiempo, pues no sé por qué, yo también pues padezco un trastorno de obsesivo compulsivo, que es el TOC, de manías y pensamientos, y me aferré un poco a la fe. Entonces pues me ayudó muchísimo, pues he vencido ese problema que tenía, convivo con él, pero ya con que no me impide hacer mi vida normal ni nada, y también pues me ha ayudado también pues a sentirme un poco más cerca de la figura de mi padre. Entonces ha sido ahora pues sí que gira toda mi vida un poco en torno a la fe. ¿Te ha sido eso también para un poco tranquilizarte, organizar un poco más tu vida, y que eso te ayude en el deporte, en tu trabajo como es el fútbol, a dedicarte exclusivamente 100% con esa motivación necesaria para llegar a cumplir tus objetivos? Sí, yo pienso que el estado de madurez que tengo ahora también en gran parte es a eso, que he conocido y he experimentado mucho más la fe. Y bueno, pues la rutina de ir a misa, de pues mi rato de oración, de estar tranquilo en casa, de rezar, de pues no sé, leer artículos sobre cosas de la fe. Entonces es algo que yo antes pues buscaba ese rato de ocio a lo mejor en otras cosas, en salir a tomar algo con mis amigos, y ahora pues bueno, pues disfruto con mi pareja, igualmente soy un joven normal que salgo, pero sí que tengo muchos ratos en los que los dedico como para mi crecimiento personal, y creo que eso ha hecho que gane mucho en lo que en calidad de vida se refiere. ¿Coincidirás conmigo en que
no es que sea raro, porque me imagino que habrá muchos más, pero también hay cierta valentía, ¿no?, en hablar de esto de forma pública y tan normal, que entiendo que también un poco puede servir de referencia y de ejemplo para todos aquellos que estén un poco como tú y se sientan pues un poco condicionados, ¿no?, a hablar de un tema como este de forma tan abierta, ¿no? Sí, yo pienso que el problema es la sociedad como está ahora mismo, que se tiene todo muy meticulizado y todo muy metido en un... encajonado. Yo pienso que es algo que más de la gente que nosotros creemos lo vive en su día a día. Lo que pasa que con todo mi respeto, pues un electricista, un cualquier otro trabajador, pues hace su vida de fe y no lo ven raro, pero que una persona que está expuesta a la gente, sea futbolista, cantante, lo que sea, pues el que exprese así su fe, lo ven como que si está metido en una secta, que si está, y no, de hecho yo lo que quiero visualizar que es algo normal en mi vida, que comparto la fe con salir de fiesta, con mi novia, con mi familia, con mis vacaciones, con mi deporte, con mi profesión, que es algo, un complemento más en mi vida, y es algo que me siento súper orgulloso de ello. Y bueno, pues intento, el mensaje que quiero transmitir no es ni de ser un ejemplo ni nada así, solo de que esa gente que está en una situación parecida a la mía, que lo viva con total naturalidad. ¿Cuál es un poco tu rutina en ese aspecto? ¿Cómo lo compaginas con el deporte? Pues mira, un día a día mío más o menos es, me levanto, leo el Evangelio de ese día, pues intento aplicármelo en el día lo que leo en el Evangelio. Luego al mediodía rezo una oración que es el Ángelus y ya está, luego sigo haciendo mi día a día. Sí que ofrezco el entrenamiento, cuando salgo a entrenar pues me gusta dedicarlo por las personas enfermas, por difuntos, por gente que se me venga a la cabeza que ha tenido algún problema, ofrecerlo por esa gente o agradeciendo. Y luego por la noche pues tengo mi rato de rezar, de oración y luego pues nada, durante la semana pues voy a hora santa, el domingo voy a misa, lo que me puedo ir compaginando. Luego pues hago con mi pareja a cenar, voy a ver a mi familia, voy, si tengo que irme de vacaciones voy. Y bueno, pues me gusta llevar siempre pues alguna imagen, me gusta llevar cosas de la fe en mi día a día. ¿Eres devoto de alguna imagen en particular? No tengo ninguna así en concreto, pero bueno, sí que es verdad que por Puente Genil, pues Jesús Nazareno siempre ha sido una imagen allí muy, muy, muy devota, y la verdad que todas tienen todo su encanto. Aquí pues me aficiona mucho a ir a la iglesia de San Miguel Arcángel, que bueno, pues que conozco a gente de allí, Santa Cecilia también, Santa Bárbara, o sea que no tengo ninguna imagen así en concreto, pero sí que pues hay algunas que le guardas, no un cariño más que a otras, pero sí que pues tienes más cercanía porque has tenido familiares o tienes gente que lo vive de esa forma. Te ayudo también en el día de partido, porque habitualmente juegas los domingos, ¿no? También a hacer, digamos, ese ritual de concentración, de cumplir con cierto horario, si juegas por la tarde pones misa por la mañana y demás. No sé si eso también te ayuda un poco a esa concentración, a despegarte de lo más territorial para un poco centrarte en eso. Sí que es verdad que desde que estoy experimentando pues un poco más en mi fe, me quito mucha presión, porque al fin y al cabo es como que lo dejo todo en manos de Dios y de la Virgen, porque bueno, lo que tenga que pasar va a pasar. Entonces un poco aislarme de eso, que el plan de Dios pues es uno y hay que seguirlo y ya está. Entonces me quito de presión, de tienes que hacer esto, tienes que, al final pues intento fluir un poco más, y creo que otra vez el nivel que estoy recuperando es un poco pues cuando pasé esas semanas que el equipo pues había perdido, el rendimiento habíamos bajado un poco, pues me lo tomé con tranquilidad de dejarlo todo en manos de Dios, de que bueno, que si tenía que ser así, así sería. Entonces sí que es verdad que me ayuda, pero no por ritualidad, sino porque me ayuda a quitarme muchísima, muchísima presión. Entonces pues bueno, es algo a lo que también me gusta mucho agradecer, porque me siento un privilegiado. O sea, hay gente que tiene cosas mejores, gente que tiene cosas peores, pero me siento un privilegiado con lo que tengo y soy feliz con lo que hay. Me imagino que en esas conversaciones también se habrá hablado un poco del ascenso, ¿no? Y se habrá pensado en conseguir los objetivos también deportivos, ¿no? Sí, de hecho yo conozco muchos sacerdotes de aquí de Córdoba que bueno, que les gusta el Córdoba. Entonces pues también pues aparte de la fe están deseando de que el Córdoba ascienda. También pues estoy acercando a muchos sacerdotes que no estaban, bueno, sacerdotes, gente de iglesia que no estaba muy metida en el fútbol, a que hayan cogido un poco más de afición por el fútbol, en especial por el Córdoba. Entonces bueno, pues también me siento igual que hago la inversa, de gente que pues tiene esa ese
ese miedo a poder expresar su fe, pues al revés, a esa gente que está viviendo la fe, que también pues se acerque al deporte. Yo pienso que en esta vida es todo compatible. Por lo que te noto también a darle naturalidad a la situación. Sí, es que yo creo que es lo que te comentaba antes, que es el principal problema que no hay, que hay en la sociedad, que no se le da normalidad a algo tan sencillo como es la fe. Entonces, yo lo veo como algo más en mi vida, no lo veo nada especial ni fuera de lo normal, entonces así lo intento llevar y lo intento transmitir. Ojalá que podamos contar alegrías en forma de ascenso este año, que continúes con esa estabilidad que será también positiva para el Córdoba. Darte las gracias por hablar sobre este testimonio, que creo que también va a ser ejemplo para muchos que no se atrevan quizá a hacerlo tan público y naturalizarlo tanto como tú, que creo que es de valiente. Así que muchísimas gracias, Cristian. A hacer goles. Gracias a vosotros. Saludos.